Antologías de la Zarzuela hay muchas, pero la que ahora mismo está en el Teatro Gran Vía de Madrid es especial. Y ahora vamos a explicar por qué. Nos acompaña Beatriz Lanza. Gracias por estar con nosotros. No, falta Juan Matifuentes, que es un hombre de peso, un artista de mucho peso y tal. Entonces, bueno, cuéntanos cómo surgió la idea de hacer esta antología. Pues surgió del deseo de trabajar con Juanma, que hacía muchísimos años que no nos encontrábamos, y surgió de eso, de una necesidad de trabajar juntos, ¿no? Estamos los artistas, sobre todo los líricos, bueno, en otros también, ¿no? Sí. pero sobre todo los líricos estamos siempre a expensas de que nos llamen para trabajar. Ya. Entonces dijimos, vamos a hacer algo juntos que podamos vender y que nosotros podamos estar trabajando juntos, que nos apetecía un montón. Hacía muchos años que no trabajábamos. De momento vais a estar tres domingos seguidos aquí en el Teatro Gran Vía de Madrid. ¿La habéis estrenado ya en Zamora, creo recordar? Hemos hecho ya una función en Aranjuez. Aranjuez. En el Teatro Carlos III y en Zamora. Y estáis vosotros dos, ¿y al piano? Al piano están los maestros Borja Mariño y Gabriel López, se turnan. ¿Y porque luego hay un cuerpo de baile? Hay dos cuerpos de baile. Uno masculino y uno femenino, ¿no? No, ya. Que son dos chicos, Pedro Mancera y Adolfo Ruiz, que son dos cuerpos de baile. Uh-huh. En vez de un cuerpo llevamos dos cuerpos. Bueno. Y la selección, porque en la zarzuela hay miles. Sí. ¿Quién ha hecho la selección? ¿Tú o él? La selección la hice yo musical. Primero me dijo Juanma, dime lo que tú quieres cantar. Claro. Y hablé con los maestros y realmente lo que hemos querido es, ya que es un espectáculo que va solo a piano, que no lleva orquesta. Ya, claro. Lo que hemos intentado es escoger piezas en las que el piano tenga un protagonismo por sí mismo y que no se eche en falta la orquesta, es decir, que las reducciones a piano de las romanzas y de los dúos no queden pobres de alguna manera, ¿no? Y esa fue la primera premisa a la hora de escoger las piezas. Esa, y que todo fuera muy conocido. Hasta alguien que no sea aficionado a la zarzuela, como dice Juanma, que me gusta mucho cuando lo ha dicho, todos llevamos un ADN musical de lo que hemos escuchado desde pequeños en nuestras casas, y alguien que no le guste la zarzuela, que no haya ido nunca a la zarzuela, que no le interese, se va a sentar y cada pieza la va a reconocer porque hemos escogido 15 piezas de las más conocidas. 15 piezas con un guión, ¿no? También de Juanma, dirige Juanma, el policía facético, y canta Juanma, claro. Como canta Juanma, dirige Juanma, actúa Juanma, etcétera. Y cobra Juanma, y tú también, supongo que cobrar eso ya es más difícil. Mira, trabajar con Juanma sería directamente para incluso decir, no cobro. Ya. Porque el regalo es estar trabajando con él, con Carlos Pardo, que es producción ejecutiva. Sí. O sea, realmente está siendo un equipo, con Pilar Uceda, que hace el vestuario, Javier la escenografía, Sara Escobar, que está con nosotros, es ayudante de producción, y está un manchego también, Carlos Piera, que es maravilloso, albaceteño. Los manchegos y de Albacete somos buenismo, vaya un pico. Buenismos. Buenismos del todo. Buenismos del todo. Que se nos va la entrevista por otro lado. Que no, el guión, ¿cómo se engarza? ¿Se cuenta algo? ¿No es simplemente una sucesión de piezas? No. Una vez que tuvimos ya el repertorio musical escogido, que Juanma también escogió lo que él quería cantar, porque eso es una de las cosas maravillosas que hay en esta antológica, y es que Juanma quería de alguna forma mostrarnos a los dos como los artistas completos que somos, y que realmente hay a veces mucha falta, ¿no? En este país somos muy, muy de clasificar las cosas. Entonces él canta la romanza del caserío magistralmente, y ella a mí me ha puesto mucho texto, mucho de hablar, mucho de bailar, y una vez que estaba escogido ya el repertorio musical, lo que hizo Juanma ha sido hacer un guiño. Yo diría que es, en lugar de un monólogo del Club de la Comedia, un diálogo del Club de la Comedia, ¿no? Es un texto con chispa, totalmente actual, en el que se cuenta muchas cosas de las que están pasando y también de las cosas que nos van pasando a nosotros, ¿no? Bueno, pues hasta ahí puedes contar. Hasta ahí puedo leer. No lo puedes destipar más. Un, dos, tres, responda. Ahí está. Bueno, pues responda tú la última, que, bueno, eres, lo hablabas el otro día en la presentación, la zarzuela, ese género tan maltratado en España, desgraciadamente, y que cuando vais por ahí por el extranjero, a ti te ha ocurrido. A mí los compañeros, ¿me has traído partituras de zarzuela? Quiero cantar zarzuela.
Y aquí, sin embargo, la tenemos denostada, ¿no? Tenemos como un cierto complejo, no solo con la zarzuela. Ya, bueno. Con tantas cosas, ¿no? Sí. Que son nuestras y que bueno, que no deberíamos tener ningún complejo. Y sin embargo, lo tenemos y lo extrapolamos a ciertas cosas que están fuera de, que están fuera del género humano. Y la zarzuela es nuestro género. Es indudablemente. Lo que hemos escuchado. Voy a hacer un colofón ya, que se me ha ocurrido sobre la marcha. Bueno, la zarzuela es algo antológico, pues antología de la zarzuela en el Teatro Gran Vía de Madrid de momento y posiblemente en gira, con lo cual pues traeremos absolutamente en gira a Beatriz y a Juanma. Por Castilla-La Mancha, a mí me encantaría. ¿No? Bueno, sí. Pues a ver si los programadores lo ven, aunque ya se estará moviendo Juanma. Sí, nos estamos moviendo más que los precios. Ya, bueno, esa es una. Ahora no se mueve mucho, pero en fin, en cualquier caso, un espectáculo absolutamente recomendable. Gracias por estar con nosotros. Nada, Beatriz. Gracias a vosotros, muchas gracias, Emilio.